Es un grato honor para mí dirigirme a ustedes en representación del Centro 15 de Abril, selecto grupo humano que con su esfuerzo por superación y apoyo positivo a la comunidad es digno de imitar. A su nombre y en el mío personal expreso un cordial saludo a todas las personas con discapacidad. Entonces tenemos que en América Latina aproximadamente existen 50 millones de personas con diferentes tipos de discapacidades, que esto equivale a un 10% de la población. La discapacidad y la pobreza están estrechamente vinculados, según los datos que nos da el Banco Mundial. Nos dice que aproximadamente el 80% de las personas con discapacidad están en pobreza y que el 90% están desempleadas. En cuanto a la educación, tenemos una tasa de analfabetismo aproximadamente del 50%, y entre los factores principales que nos impiden acceder a la educación se encuentran la discriminación, el estigma, el difícil acceso a los medios de transporte, a las instalaciones escolares, la limitación y la forma de comunicación, la falta de preparadores, instructores, la falta de personal de apoyo. Entonces tenemos que la educación, el empleo y el difícil acceso a la salud son los derechos más vulnerables de las personas con discapacidad. Ante esta realidad, es necesario que el gobierno nacional, en conjunto con el gobierno local y las diferentes instituciones que tienen que ver con las discapacidades, continúen con estos proyectos que nos permiten a las personas con discapacidad superarnos, integrarnos a la sociedad y poder así adquirir una mejor calidad de vida. También quiero felicitar por la creación del Centro 15 de Abril, ya que nos permite a las personas no videntes y a las personas de baja visión formarnos en las diferentes áreas de educación. Así tenemos como en el área del sistema braille, tanto en escritura como en lectura. También tenemos en el área de orientación y movilización. También tenemos el área de actividades de la vida diaria, en el área de la música, en el área de los valores humanos. Todo esto aprendemos en el centro. Así que invito a las personas, a los padres de familia que tengan algún hijo con una discapacidad visual, para que acudan al centro y puedan superarse.